Un ataque israelí en Siria, específicamente en las afueras de Damasco, de su capital, mató a un alto asesor, miembros de las fuerzas revolucionarias de Irán. Allí lo estamos observando. Él era Sayed Razi Mousavi, era el responsable de coordinar la alianza militar entre Siria e Irán. Lo cierto es que la televisión estatal iraní interrumpió su transmisión habitual de noticias para anunciar que Mousavi había sido asesinado, describiéndolo como uno de los asesores más antiguos de la Guardia en Siria. Dijo que había estado entre los que acompañaban a Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza Qud de élite de la Guardia, que murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Irak, esto en 2020. Lo cierto es que este ataque aéreo israelí ocurrido en las últimas horas en las afueras de la capital siria de Damasco mató a un alto asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán.